Estarme en contra de lo que ha hecho Sánchez. Está vendiendo el país por 7 diputados, ha traicionado la convivencia, la democracia, el espíritu de la transición. Es un traidor, no puede seguir gobernando. Me siento indignada, me siento impotente. Me parece que está llegando a unos términos que no tiene razón en nada de lo que está haciendo. Indignada. Yo no soy, en ningún momento he sido votante del PSOE, pero muchas personas que conozco y que son votantes del PSOE se consideran totalmente defraudados porque dentro del programa que votaron, en ningún momento Pedro Sánchez dijo que en su programa iba a estar la amnistía para todos aquellos que salieron de España ocultos como ladrones y como sinvergüenzas en el capó de un coche para no ser vistos y para no ser las personas que, como otros, se quedaron a dar la cara y tuvieron que pasar por la cárcel. Oprimido realmente por una dictadura que está siendo socialista. Estamos humillados, es verdad. No nos quiere escuchar porque quieren ponerle su propia dictadura socialista. Están pretendiendo hacernos pasar como una minoría violenta que se dedica a destrozar y a reventar las manifestaciones. Y decimos no. Nosotros estamos con el cumplimiento de la ley y las manifestaciones legales se pueden hacer en cualquier lugar de España. Y Madrid, capital de España, está... No nos van a parar en la reivindicación de nuestros derechos y de nuestras libertades. No vamos a renunciar a ninguna conquista democrática. Vamos a seguir. No nos vamos a callar. No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar, porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado. El independentismo tiene menos apoyo popular que nunca, pero ha encontrado...